Universidad Militar Nueva Granada. Compromiso granadino con la excelencia. El inicio de la Universidad Militar Nueva Granada se remonta a 1962, cuando la Escuela Militar José María Córdoba comenzó a ofrecer los programas de Ingeniería Civil, Economía y Derecho como complemento a los dos últimos años de su formación profesional y militar. En 1978, como fruto de la concepción idealista de un sector del Cuerpo Médico del Hospital Militar Central, se organizó la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, que inició labores en el primer semestre de 1979. En 1980, mediante el Decreto Ley 84, la universidad empezó su fase de desarrollo institucional, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional. El 28 de julio de 1982, por medio de la Resolución 12975, se le dio reconocimiento como universidad, bajo la denominación de Universidad Militar Nueva Granada. Para el año de 1984, la UMNG se trasladó para la carrera 11, número 10180, de Bogotá, Colombia, lo que condujo a que se ubicara la sede central en uno de los sectores estratégicos de la ciudad. Posteriormente, con la Ley 30 de 1992, se organizó el Servicio Público de la Educación Superior en el país y en su artículo 137 se reconoció a la universidad como una unidad administrativa especial. En el 2003, cambió su personería jurídica por medio de la Ley 805, constituyéndose en un ente universitario, autónomo del orden nacional, con régimen orgánico especial y centrada en la educación superior, orientada a apoyar académicamente a miembros del sector defensa, en actividad o retiro, a sus familiares y a los particulares. En el 2009, la Universidad Militar Nueva Granada integró la sede Campus Nueva Granada, ubicada en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, para ofrecer un espacio moderno con los últimos avances tecnológicos, así como para fortalecer las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección y extensión social en la región de la Sabana Centro, en un trabajo permanente de transformación como un laboratorio vivo y amigable con el medio ambiente, con un paisaje que se conjuga con la tranquilidad y la armonía. Este campus es un lugar privilegiado al tener el avistamiento de aves, un espacio en armonía con sus zonas verdes, así como por estar alrededor de un gran número de humedales que son de vital importancia para la región, los cuales forman parte de la reserva de agua de las comunidades de la región Sabana Centro. Desde el 2010, ofrece como medio de transporte el tren de la Sabana sin ningún costo, gracias al convenio entre la universidad y la empresa Turistren, el cual es de uso exclusivo para la comunidad neogranadina, lo que convierte en un bien y en un referente para los usuarios, a quienes se les garantiza seguridad y puntualidad. El 16 de julio de 2015, como un gran logro y aporte para el país, a través de la Resolución 10.683, la UMNG recibió del Ministerio de Educación Nacional la acreditación institucional de alta calidad, vigente por un periodo de 6 años. A partir de lo trascendental y de los cambios del mundo, hemos aprendido a crecer, a conectarnos, a conocer y a interpretar las necesidades del entorno, para seguir aprendiendo de forma constante. Por ello, esta casa de estudios es parte sinérgica del crecimiento de Colombia, desde una mirada futurista y real, para hacer de ella una institución de educación superior pujante, creativa, moderna y modelo a seguir. En este sentido, la Universidad Militar Nueva Granada forma y orienta estudiantes en diversas disciplinas académicas para entregarle al mundo profesionales con valoradas capacidades y evidentes formas de pensamiento crítico que propenden por una conciencia de ambiente sostenible. Para ello, cuenta con 134 programas académicos de pregrado y posgrado que forman parte del proceso formativo de la universidad. Cerca de 450 docentes de planta, que son el eje fundamental de la transmisión de conocimientos en diversas disciplinas ajustadas a las necesidades globales.
Más de 1,000 docentes ocasionales que apoyan el trabajo académico en las diferentes áreas del saber y así contribuyen al desarrollo y al crecimiento de la academia. 100 convenios internacionales de movilidad con universidades aliadas, los cuales se convierten en agentes motivadores para nuestros estudiantes y docentes. Variedad de grupos y centros de investigación que interactúan para generar productos de conocimiento y potenciar el trabajo investigativo y de desarrollo científico. Más de 18,000 estudiantes que integran la base estructural para fomentar esfuerzos dedicados a una profunda entrega de conocimiento que van a ser aplicados en los diferentes entornos profesionales. Más de 54,000 egresados neogranadinos entre personal civil y graduados del sector defensa. Más de 100 laboratorios de punta y de última tecnología para el desarrollo de las actividades académicas y de investigación. Reconocimiento nacional e internacional al ubicarse en el 19º puesto entre las 25 mejores universidades del país en investigación, según el ranking USAPIENS 2020 del segundo semestre. Gran número de patentes concebidas, como la pista de fatiga de pavimentos, el calentador solar, la planta de recuperación de agua y biocontroladores, por mencionar algunas de ellas. Esto se debe, en gran medida, al esfuerzo que viene realizando la universidad para fortalecer e incentivar los grupos de investigación y fomentar una cultura de innovación y la articulación con el sector productivo. Apoyos, como los descuentos en las matrículas de los integrantes de las fuerzas militares, de la Policía Nacional y del sector defensa, así como sus familiares hasta el primer grado de consanguinidad. Seleccionados deportivos y grupos artísticos que participan en los diferentes certámenes organizados por las redes universitarias, al igual que con grupos de porras, danzas, teatro, artes plásticas y tuna, entre otros, apostándole por la ocupación adecuada del tiempo libre y por la contribución a las dimensiones física, axiológica y social de los integrantes neogranadinos. Certificaciones en las normas ISO 9001 de 2015, ISO 14001 de 2015 y OSAS 18001 de 2007 hacen gala del ejercicio denodado por contar con un sistema integrado de gestión basado en procesos que reflejan un accionar lógico y efectivo. En cuanto a tecnología, la Universidad Militar Nueva Granada, en la transformación digital 4.0, además, tiene la ardua tarea de formar a líderes del presente y del futuro, con herramientas innovadoras que puedan enfrentar la realidad cambiante del mundo laboral. Con esta visión, el rector neogranadino, el brigadier general Luis Fernando Puentes Torres, promueve cambios de la manera como se vienen enseñando y nuevos espacios que transforman la institución en una universidad digital 4.0. En relación con la formación virtual o a distancia, la universidad, a través de su Facultad de Estudios a Distancia, en el marco de su destacado papel en el Plan Padrino, ha acompañado a 4 instituciones de educación superior: la Fundación Universitaria CAFAM, UNICAFAM, Bellas Artes, Institución Universitaria del Valle y la Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios, Élite, para apoyar sus actividades académicas en la modalidad no presencial. También se debe resaltar algunos logros obtenidos por los estudiantes, egresados y docentes neogranadinos. Por ejemplo, la alumna María Angélica Bernal Villalobos, del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, ha participado en gran cantidad de eventos deportivos del país y del extranjero para lograr el nivel deportivo y competitivo que hoy en día posee como tenista de campo en la modalidad de silla de ruedas, y Luis Alejandro Cardona Rincón, del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, fue uno de los colombianos que representó a la región latinoamericana en la final mundial de la competencia Huawei ICT América Latina 2019-2020. Entre los egresados reconocidos se destacan Alexander Nieves Suárez, del Programa de Ingeniería en Mecatrónica, que participó en Titanes Caracol 2020 y obtuvo el primer puesto en la categoría Tecnología e Innovación, organizado por Caracol Televisión S.A., gracias al dispositivo Vigo, un sistema luminoso LED para ciclistas y motociclistas que contribuye a prevenir accidentes de tránsito para estas personas, y del médico Carlos Alberto Rivero Gómez, quien desarrolló un tratamiento para curar a los afectados contra la COVID-19.
De los docentes destacados se resalta la labor de la doctora Astrid Rubiano Fonseca, miembro de la Asociación Colombo-Francesa de Investigadores, COLIFRI, quien fue galardonada con el Premio Internacional L'Oréal UNESCO del programa Por las Mujeres en la Ciencia. En cuanto a la labor social, sobresale el trabajo articulado entre la Fundación Dos Peces y la Universidad Militar Nueva Granada, con lo que se ha logrado llevar alimentos para más de 3.500 familias y así dejar una huella para las comunidades más necesitadas en la Alta Guajira. Además, se espera contribuir en la construcción de una escuela y de un aula de educación superior a través de la Facultad de Estudios a Distancia para las futuras generaciones de la comunidad Guayú. La Universidad Militar Nueva Granada, en consecuencia, es reconocida por su alta calidad y excelencia académica en los ámbitos nacional e internacional, gracias al fomento de la reflexión, la creatividad, la investigación y la innovación desde una perspectiva global, lo cual también se refleja en sus 21 programas acreditados en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional, además de los registros calificados con alta pertinencia en el sector productivo. Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos. Buenos días y bienvenidos a nuestro seminario semanal del programa de Biología Aplicada de la Universidad Militar. En el día de hoy tenemos a Carlos García Robledo. Carlos es uno de esos que acabo de conocer, pero es una persona muy generosa y con mucho cariño aceptó dar una charla para nosotros. Carlos es biólogo de la Universidad de los Andes e hizo su doctorado en la Universidad de Miami. Hoy me supe que Carlos y yo tenemos algo en común y es nuestro pasado común con que fuimos colaboradores de John Kress. Yo trabajé un verano con John Kress en la familia Costanza y Carlos pasó haciendo su doctorado con John. Y lo que nos une es el amor por las zingiberales. Carlos es hoy en día profesor de la Universidad de Connecticut y viene a hablarnos hoy sobre las relaciones entre plantas y animales. Entonces, no siendo más, yo los dejo con Carlos. Muchísimas gracias, Carlos, por aceptar esta invitación y esperamos con ansias aprender mucho hoy. Excelente. Bueno, yo lo que les voy a hablar hoy es sobre la investigación en mi laboratorio, pero antes que nada, quiero darle las gracias a Alejandra. Alejandra es uno de esas leyendas neotropicales, exploradora del neotrópico, pero también de los paleotrópicos, ¿no? Porque Piper está en el paleotrópico también, ¿no? Tiene una diversidad gigantesca. Increíble. Muchas gracias por la invitación. Súper, súper contento. Y hoy les voy a hablar un poco sobre cómo los organismos van a responder a cambio climático y voy a enfocarme principalmente en las respuestas de temperatura a temperatura de insectos tropicales en montañas. Ok, todos sabemos que estamos perdiendo especies a una tasa sin precedentes y es esperado que para el 2050, entre 15 y 35% de todas las especies en el planeta van a estar en algún grado en riesgo de extinción. Y los principales factores que todos sabemos están produciendo las extinciones son la pérdida de hábitat, especies invasoras, cacería y, por supuesto, de lo que vamos a hablar hoy, que es cambio climático. Entonces, aquí tenemos una representación de una montaña tropical, sus diferentes zonas de vida. Tenemos
los bosques húmedos tropicales en la parte baja, tenemos bosques premontanos, tenemos los bosques montanos, y lo que se espera es que con un incremento de 3 a 6 grados centígrados en los siguientes 100 años, eso es lo que va a suceder, ¿no? Vamos a tener un cambio de la posición de los ecosistemas a lo largo de las montañas tropicales. En la parte de abajo de las montañas vamos a tener algo que se llama las restricciones bióticas, que es una serie de temperaturas que van a ser distintas, mayores. No sabemos qué es lo que va a suceder ahí, pero lo que de seguro va a suceder en los picos de las montañas es que los hábitats van a reducirse o posiblemente van a desaparecer. Bueno, y nosotros sabemos que para los ectotermos, los organismos que no pueden controlar su temperatura, tienen, ellos cuando están distribuidos a lo largo de gradientes latitudinales, las especies que están a mayores latitudes aparentemente son más tolerantes a altas temperaturas que las que están cerca de los trópicos. Sin embargo, no entendemos bien cuáles son las respuestas fisiológicas de organismos a lo largo de esas montañas tropicales de las que les estaba hablando. Y aquí tenemos la que es posiblemente la principal causa de extinciones. Aquí tenemos una frase del biólogo tropical Dan Janssen que dice: sin embargo, lo que escapa a nuestros ojos es un tipo de extinción mucho más insidiosa, la extinción de interacciones ecológicas. Aquí tenemos ejemplos de organismos que dependen de otros organismos. Tenemos, por ejemplo, las plantas y sus insectos herbívoros que dependen de ellas. Tenemos organismos súper especializados, como por ejemplo los higos y sus polinizadores, las avispas agaónidas. Tenemos las aves, como por ejemplo los colibríes y sus diferentes ácaros, diferentes parásitos. Tenemos primates, sus endo- y ectoparásitos. ¿Qué es lo que va a suceder si esas especies, que esas otras especies dependen, desaparecen? Bueno, es probable que las tasas de extinción pueden ser uno o dos órdenes de magnitud mayores de lo que pensamos debido a coextinciones. Aquí tenemos un ejemplo de una planta tropical, sus polinizadores, sus dispersores de semillas, sus insectos herbívoros. Imagínense ustedes lo que va a suceder si esa planta desaparece, ¿no? Entonces, para la charla de hoy, lo que voy a hablarles, de lo que les voy a hablar, es tal vez de las interacciones que yo creo que están más en peligro de coextinción, que son las más especializadas, que son las interacciones entre plantas y sus insectos herbívoros. Ok, pero por supuesto los insectos herbívoros pueden escapar extinción colonizando nuevos ambientes. Entonces lo que tenemos acá es un sitio web que se llama hostmatch.com y yo quiero que ustedes por favor no lo busquen porque este es un sitio ficticio que yo me lo inventé para darles un ejemplo. Y como que el slogan de Hotsmart.com dice: buscando la verdadera conexión entre insectos herbívoros y sus ambientes. Y nosotros, la idea de Hotsmart.com es que si nosotros conocemos un poquito de la historia natural de los organismos, podríamos nosotros tal vez determinar el éxito o el fracaso al colonizar nuevos ambientes. Por ejemplo, aquí tenemos el perfil de uno de los usuarios de Hostmatch.com, Eumedon, y aquí dice que, por ejemplo, tenemos una información básica, ¿no? Soy un herbívoro buscando por una planta. Tenemos que saber algo del rango de dieta. En este caso es un herbívoro que es oligófago. Tenemos también alguna información sobre su uso de plantas hospederas. En este caso, plantas del género Geranium. Y algo del rango fisiológico de esa especie, ¿no? Temperaturas. Esa especie puede sobrevivir entre 10 y 35 grados centígrados. Y, por supuesto, tenemos alguna información sobre apariencia o lo metábolo, 3 centímetros de longitud de ala y algunos intereses, praderas y veranos. Y lo que voy a hacer ahora es voy a presentarles dos testimonios de dos usuarios de Hostmatch.com que representan tal vez los dos procesos que pueden utilizar los organismos para colonizar nuevos ambientes. El primer testimonio es el chinche de las sapindáceas, que es un insecto de Norteamérica. Y él inicialmente se alimentaba de sapindáceas de Norteamérica que tienen los frutos pequeñitos. Entonces el testimonio dice: yo inicialmente me alimentaba de las sapindáceas de frutos pequeños nativas de Norteamérica. Y inicialmente mi nueva planta hospedera, que son sapindáceas introducidas con frutos más grandes, llegaron a Norteamérica. Cambié por generaciones la longitud de mi proboscis y ahora tengo el ajuste perfecto
con mis nuevas plantas hospederas. En este caso, ese organismo tuvo que pasar por procesos de adaptación por generaciones para poder colonizar ese nuevo ambiente que son las plantas exóticas de la familia Sapindaceae en Norteamérica. Y aquí tenemos el segundo testimonio. Esa es la oruga de los robles europeos que fue introducida a Norteamérica. Dice, yo me alimentaba de los robles europeos y de otros árboles y cuando llegué a América encontré la química perfecta con el roble nativo de Norteamérica, Quercus rubra. En este caso, ese herbívoro fue introducido en Norteamérica, empezó a alimentarse de una planta nativa y no tuvo que hacer ningún cambio fisiológico por generaciones para poder obtener fitness en esa nueva planta hospedera. En este caso, el proceso que está haciendo, conectando esa nueva interacción se llama ajuste ecológico. Ok, y por supuesto, hay muchísimos procesos que están asociados en cómo adaptarse o colonizar nuevos ambientes, de los que no le voy a hablar hoy, pero que nosotros también hemos investigado en mi laboratorio. Por ejemplo, la heredabilidad de las tasas de vida, comportamiento y adaptación. Pero para esta charla, lo que voy a hacer es que me voy a enfocar en dos diferentes procesos de colonización de ambientes nuevos. Uno es el riesgo de extinción de los organismos a lo largo de gradientes altitudinales. Primero voy a hablar sobre el riesgo de coextinción de artrópodos, de redes complejas de artrópodos. Después voy a hablar sobre los límites térmicos y las consecuencias de los límites térmicos de insectos bajo escenarios de cambio climático. Y después voy a hablar sobre cómo organismos pueden escapar extinción adaptándose a nuevos ambientes. Y para eso voy a hablar de una perspectiva demográfica y el potencial de adaptación de esos organismos a ambientes nuevos. Y finalmente voy a hablar un poquito sobre algunos avances conceptuales en los que estamos trabajando ahora en mi laboratorio, por ejemplo, los procesos demográficos de insectos herbívoros a diferentes elevaciones y latitudes. Bueno, para la primera parte de esta charla, les voy a mostrar datos de un sitio donde trabajamos en Costa Rica, en América Central, que se llama la Estación Biológica La Selva y el Parque Nacional Braulio Carrillo. Y ese es un sitio espectacular. Ese es el gradiente altitudinal continuo, de bosque continuo más alto en América Central, que va desde los bosques húmedos tropicales, donde está la selva, bosques premontanos y bosques montanos. Y a lo largo de este gradiente altitudinal están los organismos de los que les voy a hablar hoy, que son los escarabajos de las hojas enrolladas, los escarabajos cefaloleia, y plantas del orden gingiverales, que incluye muchas plantas que ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, las platanillas, los costus, las marantáceas y demás. Y esa es una de las interacciones planta herbívoro más antiguas que conocemos. Esa interacción puede ser tan vieja como 40 o 60 millones de años. Cuando los dinosaurios existieron, esos herbívoros se estaban alimentando de gingiverales en el neotrópico. Si ustedes visitan una de esas plantas en el neotrópico, esos escarabajos les dicen los escarabajos de las hojas enrolladas porque se alimentan de la hoja joven. Y por favor, recuerden esto, es la hoja joven de esas plantas que cuando están jovencitas son enrolladas, hacen un rollito. Y si ustedes abren uno de esos rollitos de la hoja joven de esas plantas, encuentran lo que ven acá, ¿no? Muchísimas diferentes especies de insectos herbívoros alimentándose dentro de esa hoja enrollada. Aquí vemos esto, ¿no? Ok, cuando la hoja enrollada madura, se expande, y entonces los escarabajos tienen que volar y tienen que buscar una hoja enrollada nueva en otra planta hospedera. Entonces, si nosotros queremos modelar el proceso de coextinción de insectos herbívoros a diferentes elevaciones, necesitamos tener la siguiente información. Primero, tenemos que saber la distribución altitudinal de las plantas y los insectos herbívoros. Segundo, tenemos que tener algo de información sobre quién come qué. Ese herbívoro se alimenta de tres plantas hospederas, pero también tenemos que tener algo de información sobre la proporción atribuida a cada una de las plantas hospederas. Por ejemplo, ese herbívoro se está alimentando 50% de esa planta hospedera, 30% de esa planta hospedera, 20% de esa otra planta hospedera. Ese es un mapa de nuestro sitio de estudio. En la parte de abajo está la Estación Biológica La Selva, donde tenemos nuestros laboratorios, donde trabajamos, hacemos los experimentos de demografía experimental de los que les voy a hablar hoy. Y en azul están los diferentes refugios a lo largo de esta montaña, donde podemos hacer experimentos a lo largo de este gradiente altitudinal tropical.
Bueno, lo que primero hicimos para este proyecto fue identificar la distribución altitudinal de cada planta hospedera del orden zingiberales y los diferentes herbívoros. Y por supuesto, como eso es un gradiente altitudinal tropical, eso fue lo que encontramos, ¿no? Una diversidad gigantesca de herbívoros y plantas hospederas. Entonces, imagínense el reto, si ustedes quieren entender procesos de coextinción, porque nosotros tenemos que saber qué herbívoro se alimenta de qué planta hospedera, tenemos que saber también qué proporción de la dieta es atribuida a cada planta hospedera, pero también tenemos que saber cómo cambia la dieta de esos herbívoros a lo largo del gradiente altitudinal. Entonces, para poder solucionar esto, yo hice lo que muchos de nosotros científicos hacemos, ¿no? Nos refugiamos en la fantasía. Esto es un artículo de Maggie Kearns-Baker, que es una de las editoras del New York Times. Ellos escribieron un artículo sobre nuestro proyecto en Costa Rica que se llamaba La tecnología que conecta taxonomía con Star Trek. Entonces, si ustedes se acuerdan, en la versión original de Viaje a las Estrellas de Star Trek, Mr. Spock viajaba a lo largo de la galaxia y visitaba diferentes planetas y tenía un aparatito que era súper interesante, que es acá, que se llamaba el tricorder. Entonces, como pueden ver ustedes, el tricorder es un aparato que era portátil, como pueden ver, tiene una correíta de cuero muy, muy bonita. Y la idea del tricorder es que entonces, la descripción de Maggie Kearns del tricorder es que parece como si fuera el hijo bastardo de una máquina, máquina fotográfica Polaroid con una casetera de los 70s. Sin embargo, el tricorder no es interesante por cómo se ve, sino por lo que hace. Mr. Spock podía viajar por toda la galaxia, podía colectar un pedacito de tejido de cualquier organismo en la galaxia, ponerlo en el tricorder, saber la especie, pero también al mismo tiempo se va a conectar con la Enciclopedia Galáctica y podía reconocer toda la información, recopilar toda la información conocida. Es algo así como Internet, ¿no? Pero a una escala sin precedentes. Bueno, el tricorder existe, ¿no? Y muchos de ustedes han escuchado de esto antes. Una técnica se llama códigos de barras de ADN, que son secuencias cortas de 600 pares de bases que se utilizan para identificar especies. Entonces, lo que yo hice fue que yo creé mi propio tricorder para identificar las dietas de esos insectos herbívoros. Entonces, primero lo que hicimos fue hacer una biblioteca de códigos de barras de ADN conteniendo secuencias de todas las plantas hospederas a lo largo del gradiente altitudinal, y después desarrollamos una técnica donde uno puede extraer ADN de los estómagos de los herbívoros y compararlo con la biblioteca de códigos de barras de ADN de las plantas, y al final entonces uno puede saber quién está comiendo qué, y al final uno empieza a observar cosas así, ¿no? En ese caso tenemos las dietas de cada herbívoro en cada planta hospedera a lo largo de este gradiente altitudinal. Y al final tenemos algo así, ¿no? Aquí tenemos las cajitas representan especies de plantas, especies de insectos herbívoros, quién come qué, son las lineecitas. Y no les voy a hablar de eso hoy, pero también tenemos secuencias de ADN donde podemos también obtener filogenias para entender un poco la evolución de las interacciones. Y ese es el juego de datos final, ¿no? Tenemos todas las diferentes interacciones entre plantas, herbívoros, a lo largo del gradiente altitudinal y cómo sus dietas cambian a lo largo del gradiente altitudinal. Entonces, primero quiero explorar si las dietas de los herbívoros se vuelven más angostas con elevación. Aquí tenemos las típicas interpretaciones de redes bipartitas, donde cada caja representa una especie de planta o una especie de herbívoro. La línea representa quién come qué, pero el ancho de la línea representa qué tanto come cada herbívoro de cada planta hospedera. Y aquí tenemos que, bueno, las tierras bajas, muchísimas interacciones, se ve súper lleno de líneas acá. Bosque premontano bajo, bastantes líneas, pero se ven menos. Premontano, se ven menos. Bosque montano bajo, aún menos líneas. Y en la parte alta tenemos una planta hospedera y cuatro herbívoros, ¿no? Entonces, realmente lo que está sucediendo acá es que los herbívoros se están volviendo más especializados con elevación. ¿Por qué está sucediendo esto? Posiblemente porque la diversidad de plantas disminuye con elevación. Lo sabemos. Bueno, ahora que sabemos que las tasas, que los herbívoros son más especializados, queremos saber si las tasas de coextinción incrementan también con elevación. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este juego de datos, que es una representación de todas las dietas conocidas para ese grupo de herbívoros a lo largo de la montaña. Entonces, tenemos desde los bosques de tierras bajas hasta el pico de la montaña, y cada una de las líneas representa una planta hospedera a lo largo de la montaña. Cada una de las barras en la gráfica representa una especie de insecto herbívoro,
y los colores representan qué tanto comen de cada planta. Entonces, vamos a utilizar este juego de datos para simular coextinciones. Entonces, para eso lo que hacemos es que vamos a tener, por ejemplo, en este caso tenemos dos herbívoros que están alimentando de 5 plantas hospederas y sabemos la proporcionalidad de cuántos alimentan de cada una de esas plantas hospederas y vamos a simular extinciones removiendo una por una, 1000 veces, cada una de esas plantas hospederas y después recalculando el rango de dieta que se mantiene después de cada una de esas extinciones. Y al final, para cada especie de herbívoro y para cada población, obtenemos algo que es como esto, ¿no? Todos los potenciales rangos de dieta a medida que las plantas hospederas se van extinguiendo en esas simulaciones. Y una forma de hacer como un resumen de esos datos es hacer esas cajitas, ¿no? Entonces, esas cajitas representan las cajas que contienen 95% de los datos y las medianas. Y uno puede obtener muchísimos diferentes estimados de esas distribuciones, pero para lo que va a hacer hoy es que me voy a enfocar solamente en un estimado que yo lo llamo el riesgo de extinción, que es el número de plantas hospederas extintas a la que existe la probabilidad de que un herbívoro no tenga el rango de dieta de un herbívoro se convierta en cero. Y este riesgo de extinción depende de dos parámetros. Uno es el número de plantas hospederas. En ese caso tenemos 17 plantas hospederas, o en ese caso tenemos 7, pero también en la proporcionalidad. Un herbívoro que se alimenta de dos plantas hospederas, 50%, 50%, es comparado a otro herbívoro que se alimenta, digamos, 90% de una planta hospedera, 10% de otra planta hospedera, sería incluido en esos análisis como un herbívoro que es más especializado. Ok. Entonces, el riesgo de extinción, de coextinción de insectos herbívoros se incrementa con elevación. Aquí tenemos las trayectorias de coextinción de las especies de herbívoros en las tierras bajas. Cada una de esas líneas representa un herbívoro y las nubecitas alrededor de la línea representan el intervalo de confianza, 95%. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir arriba de la montaña para ver cómo cambia el riesgo de extinción. Aquí vemos que a mayor elevación las extinciones suceden más rápido, aún más rápido. A esta elevación, si se remueve una especie de planta hospedera, la población va a colapsar. Y bueno, aquí qué va a suceder, ¿no? Tenemos una planta hospedera y cuatro insectos herbívoros. ¿Qué pasa si esa planta hospedera desaparece? Todos van a extinguirse. Ok, pero la historia se vuelve más interesante aún porque los insectos herbívoros no viajan solos. Cuando la hoja enrollada se desenrolla y los herbívoros tienen que volar a una nueva planta hospedera, viajan con ácaros foréticos que utilizan a estos herbívoros, insectos herbívoros, como si fueran como medio de transporte. Aquí tenemos un herbívoro, un insecto herbívoro, con los diferentes ácaros y es una diversidad increíble de interacciones. Entonces, por ejemplo, tenemos ácaros foréticos que son simbiontes, se alimentan de un hongo que crece en los elitros de los insectos y los mataría si los ácaros no se los comen. Hay ácaros que son filtradores, ellos nadan en la película de agua, en las hojas enrolladas y se alimentan de microorganismos. Existen ácaros que son depredadores de nemátodos y tienen unos estiletes especializados para poder capturar nemátodos en la hoja. Existen otros ácaros que son depredadores de otros ácaros. Entonces, una diversidad increíble de interacciones sucediendo en esos insectos herbívoros. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora son unos resultados preliminares de nuestro proyecto de coextinción, pero en este caso son tasas de coextinción de planta hospedera a insecto herbívoro, a ácaros foréticos. Y por supuesto, para eso tenemos el mismo reto, ¿no? Tenemos insectos herbívoros y para poder estimar coextinción tenemos que saber cuál es la especie de ácaro forético que está subiéndose y viajando en cada insecto herbívoro. Y para eso lo que hicimos fue utilizar también códigos de barras de ADN. Entonces extrajimos miles de secuencias de códigos de barras de ADN para identificar cada especie de ácaro que se monta en cada insecto herbívoro. Y aquí tenemos los resultados para esos análisis, ¿no? Son resultados preliminares. Ahora tenemos también todas las interacciones entre los insectos herbívoros y los ácaros foréticos a lo largo de esta montaña. Entonces, lo que vamos a tratar de explorar ahora es si los ácaros se coextinguen más rápido cuando las plantas se extinguen o cuando los insectos herbívoros se extinguen. O sea, si los ácaros son más especializados en las plantas o en los herbívoros. Aquí están los resultados preliminares de esos análisis de coextinción.
Y básicamente en las tierras bajas, los ácaros se extinguen más rápido cuando se extinguen los escarabajos, pero en las partes altas, las tasas de extinción de ácaros se aceleran con extinciones primarias de plantas. Entonces, básicamente en las tierras bajas, los ácaros son más especializados en los insectos, pero en las tierras altas, los ácaros parece que son más especializados en las plantas. Ok, y tenemos muchos colaboradores trabajando en estos proyectos de coextinción, ¿no? Aquí tenemos datos de nuestra colaboradora Shana Goffredi en Occidental College, que está estudiando los microbiomas de bacterias asociadas a los estómagos de esos escarabajos. Y aquí tenemos algunos datos de esto. Y al final lo que tenemos, la idea de ese proyecto es que tenemos todas esas diferentes interacciones, ¿no? Tenemos la planta, tenemos los escarabajos herbívoros, tenemos los ácaros foréticos que están montándose en los escarabajos, tenemos los microbiomas de los escarabajos. ¿Qué va a suceder con las extinciones de esas plantas y esas redes complejas de interacciones? Y ahora también tenemos proyectos donde estamos trabajando con los polinizadores. Muchas de esas plantas son polinizadas por colibríes y esas plantas tienen una interacción súper interesante con las flores de los colibríes, con las flores, donde se encuentran unos ácaros que son diferentes de los escarabajos, ¿no? Se llaman los ácaros de los colibríes, que se alimentan de néctar y solamente pueden viajar de una planta a otra montándose en los picos, como pueden ver acá, en el pico del colibrí. Entonces, ese es un proyecto que, de una de mis estudiantes, Laura Bizarri, que está trabajando en esas interacciones entre los colibríes, las plantas polinizadoras, y es un... Entonces, quiero que vean ustedes esta película de nuevo. Vean el colibrí, está visitando la flor, y vean el puntito que está bajando en el pico. Ese es uno de los ácaros foréticos que se alimentan de néctar en las flores de algunos grupos de las zingiberales. Entonces, con el apoyo de National Geographic, hay un proyecto que tenemos donde tenemos cámaras rápidas para identificar los polinizadores de esas plantas. Y ahora lo que Laura está haciendo es que está identificando todos los ácaros que están montándose en cada colibrí utilizando códigos de barras de ADN. Entonces tenemos los datos para las interacciones entre la planta, los colibríes, para todos los ácaros en esas flores. También estamos identificando los ácaros que están montándose en cada uno de los colibríes. Pero algo que está haciendo Laura ahora es que estamos utilizando una técnica de códigos de barras de ADN que se llama metabarcoding, donde podemos extraer ADN de las flores y es saliva de los colibríes. Entonces ahora podemos identificar los polinizadores utilizando la saliva de los polinizadores dejada en las flores de esas plantas. Bueno, pero entonces ahora lo que quiero hablarle a ustedes son sobre cómo los límites térmicos de los organismos cambian a lo largo de gradientes altitudinales. Nosotros vimos que estos insectos herbívoros están distribuidos a lo largo del gradiente altitudinal, en las tierras bajas, en zonas calientes, y en las zonas altas, en tierras frías. Y quiero presentarle a ustedes un concepto que se llama los límites críticos máximos, el CTmax, que es la temperatura máxima a la que un organismo deja de funcionar. Entonces, como sabemos que tenemos escarabajos de tierras altas y de tierras bajas, tenemos las diferentes predicciones, ¿no? Primero, que las especies, los límites térmicos de los herbívoros van a estar adaptados a las diferentes zonas altitudinales. Entonces, los herbívoros de zonas altas van a sufrir, van a estar adaptados a temperaturas frías y sus límites térmicos máximos van a ser bajos. Pero en las tierras bajas, donde es más caliente, esos límites térmicos van a ser más altos. Entonces, vamos a explorar esa tercera pregunta. ¿Los insectos herbívoros de elevaciones altas tienen límites térmicos menores que los de zonas bajas? Entonces, para esto les voy a mostrar datos de experimentos que realizamos en dos montañas. La montaña del norte, cerca de Nicaragua, que es el Parque Nacional Álvaro Carrillo y la selva, que les hablé antes. Pero ahora también datos de la cordillera de Talamanca, que es una montaña que está en los límites con Panamá. Entonces, lo que hicimos para esos experimentos fue visitar esas dos montañas y colectamos vivos insectos herbívoros en las tierras bajas, bosque de tierras bajas, premontano y montano, y los trajimos al laboratorio y medimos el CTmax. Entonces, ustedes ven aquí que tenemos un baño de agua donde tenemos un calentador, ese es un termómetro, y ese es un termostato que conectamos a él, y lo que hacemos es que esos escarabajos van a experimentar el día más caliente de sus vidas. Entonces, básicamente, el experimento es que tenemos una temperatura inicial, los escarabajos están caminando, están tranquilos, haciendo sus comportamientos normales, después la temperatura empieza a aumentar y empiezan a caminar súper, súper, súper rápido, y después, a una temperatura determinada,
se desmayan. Eso le dicen en la literatura el knockdown temperature, que es un estimado de CTmax o CTmax. Y después de eso, uno tiene, puede sacar los insectos, ponerlos en agua fría y se recuperan. Sin embargo, en esos experimentos, ninguno de los herbívoros se recuperó. Lo que nosotros hicimos fue que tomamos todos los insectos, los colectamos en alcohol y obtuvimos códigos de barras de ADN para identificar las especies. Y ahorita van a ver ustedes porque eso fue súper importante para poder interpretar los resultados de esos experimentos. Bueno, aquí tenemos los resultados para los límites térmicos de especies que están en las tierras bajas, premontanas y montanas, en el gradiente altitudinal del norte y del sur de Costa Rica. Aquí tenemos en el eje Y el CTmax, la temperatura en la que los insectos se desmayan. Cada una de las cajitas representa una especie de herbívoro. Tenemos la media, error estándar, desviación estándar, y tenemos las letras agrupan especies que tienen límites térmicos máximos similares. Y lo que pueden ver ustedes aquí es que para las dos montañas encontramos el mismo patrón. Las especies de tierras bajas tienen límites térmicos mayores y los de zonas más altas tienen límites térmicos menores. Ok, pero ¿qué pasa con especies que están en varias elevaciones? Por ejemplo, especies que están en dos elevaciones o tres elevaciones. Entonces, para eso, lo que hicimos fue que nosotros visitamos esas poblaciones y colectamos individuos de cada una de las diferentes poblaciones y realizamos el mismo experimento. Y lo que les voy a mostrar ahora es un ejemplo de una de las especies. Entonces, ustedes van a ver acá que tenemos otra vez en el eje Y, el CTmax, la temperatura a la que los escarabajos se desmayaron. Y tenemos, pero ahora quiero que vean ustedes el eje X. Tenemos HAP, que significa haplotipos. Ese es el haplotipo de código de barras de ADN de la mitocondria. Y esa es la que nosotros utilizamos para poder identificar las diferentes especies. Entonces, en este caso, es el mismo haplotipo mitocondrial. Entonces, es la misma especie a lo largo del gradiente altitudinal. Y aquí tenemos que en las tierras bajas, en la mitad de la montaña y en el pico de la montaña, tienen los mismos límites térmicos. Y ese fue el resultado general para las especies de escarabajos que encontramos que era la misma especie a lo largo del gradiente altitudinal, ¿no? Esa es la especie que vimos ahora aquí arriba. Pero entonces ahora quiero que ustedes se enfoquen aquí abajo en esta especie, CH bicolor, y ahora tenemos aquí haplotipo 1 a una elevación, haplotipo 1 la misma, a la siguiente elevación, pero después tenemos aquí haplotipo 2, un haplotipo distinto, y el límite térmico es menor. Entonces, el resultado general fue que cuando nosotros teníamos el mismo haplotipo a diferentes elevaciones, el límite térmico era el mismo, pero cuando encontramos un diferente haplotipo en tierras altas, siempre ese haplotipo tenía un límite térmico que era diferente al de las poblaciones en tierras bajas y era siempre menor. Entonces, aquí tenemos las distribuciones altitudinales y los límites térmicos de todos esos herbívoros. Y como les dije antes, ¿no? Nosotros colectamos a esos herbívoros, obtuvimos el código de barras de ADN y lo que encontramos es que básicamente todas las especies que encontramos en el gradiente altitudinal eran parte de un anillo mimético de especies crípticas. Perdón, de un anillo de especies crípticas. Esas son especies que se ven iguales, pero cuando ustedes revisan la dieta, el comportamiento, los códigos de barras de ADN, encuentran que son especies distintas. Y aquí tenemos que cada uno de esos círculos que ven acá pueden ser 2, 3 especies de escarabajos a diferentes elevaciones. Entonces aquí tenemos la misma representación de las distribuciones altitudinales de los herbívoros y cada flecha representa cuál especie está incluida en alguno de esos anillos de especies crípticas, básicamente todos. Entonces, si yo hubiera utilizado solamente morfología para esos experimentos, mi conclusión hubiera sido errónea. Mi conclusión hubiera sido que los límites térmicos de herbívoros tropicales a lo largo de gradientes altitudinales son altamente plásticos y cambian con elevación. Sin embargo, cuando obtuvimos los códigos de barras de ADN e identificamos todas esas especies crípticas, esta diversidad críptica, nuestro resultado fue diferente. Y es que muchas de las especies que encontramos en tierras altas tienen límites térmicos menores, pero son otras especies distintas. Entonces, las especies de tierras altas están a mayor riesgo de extinción porque tienen límites térmicos menores. Ok, pero entonces, si nosotros realmente queremos comprender cómo los organismos pueden escapar extinción, tenemos que entender su demografía. Entonces, aquí tenemos otra vez nuestro objeto de estudio, las plantas zingiberales y los escarabajos herbívoros. Y como les recordaba a ustedes, ¿no? Esos herbívoros han evolucionado en el neotrópico 40, 60 millones de años con las plantas neotropicales del orden zingiberales. Pero la gran diversidad de zingiberales
sucedió, se encuentra en el paleotrópico y nunca, y esas plantas nunca han interactuado con los escarabajos de las gingivales del neotrópico. Entonces aquí tenemos un cronograma de las diferentes interacciones, de los diferentes eventos evolutivos en las gingivales. Aquí tenemos que aparecieron algo así como 100 millones de años. Después la división entre gingivales paleotropicales y neotropicales sucedió alrededor de 80 millones de años, pero los escarabajos aparecieron alrededor de 40, 60 millones de años después de que las gingivales paleotropicales y neotropicales se dividieron. Entonces, lo que nosotros quisimos poner a prueba era si esos escarabajos que evolucionaron en el neotrópico estaban realmente adaptados o no a esas gingivales con las que nunca interactuaron. Entonces, para esto, después de obtener todos los permisos del gobierno de Costa Rica, nos permitieron introducir gingivales de India, de los Himalayas, del sudeste asiático, de Malasia, de Sudamérica, en la selva. Y esos son los tipos de experimentos que se pueden hacer en ese tipo de estaciones biológicas. Hay un sitio alrededor de la estación donde podemos hacer esos estudios de alto impacto. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que nosotros generamos 20 parcelas experimentales donde introdujimos plantas gingivales del paleotrópico que nunca interactuaron con esos herbívoros. Y lo que tratamos de poner a prueba aquí era si esos herbívoros podían, si nosotros podíamos generar expansiones de dietas en tiempo ecológico con plantas que esos herbívoros nunca han visto antes. Entonces, el resultado es que después de unos pocos meses, un tercio de todos los herbívoros en esa comunidad expandieron sus dietas a gingivales exóticas. Y el rango de expansión fue filogenéticamente conservativo. Los herbívoros expandieron sus dietas solamente a plantas que son de la misma familia de sus plantas hospederas originales. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? Si esas expansiones de dietas que observamos aquí van a tener que pasar por un proceso de adaptación a medida que están expandiendo sus dietas a esas plantas exóticas, o si están ajustados ecológicamente, si están preadaptados y simplemente lo que pueden hacer es saltar esas plantas nuevas y empezar a obtener fitness ahí. Y si uno quiere poner a prueba esas hipótesis de adaptación o ajuste ecológico, la respuesta está en la dinámica de poblaciones. Entonces, lo que tenemos aquí es la ecuación fundamental de historias de vida, que es básicamente la semilla para todos los modelos demográficos que estamos utilizando ahora. Y la ecuación fundamental de historia de vida lo que nos dice es que si nosotros sabemos qué tanto viven los individuos, LX, y cuántas veces se reproducen, MX, entonces uno puede estimar fitness o aptitud darwiniana en un ambiente. Y lo que vamos a hacer utilizando la ecuación fundamental de historias de vida es que vamos a enfocarnos en ese parámetro que tenemos acá, que es R pequeño. Y eso es que todos están preguntándose, ¿qué es R pequeño? Súper importante. R pequeño es un parámetro fundamental. Es el parámetro que conecta ecología y evolución. R pequeño es fitness de un individuo en un ambiente. ¿Y cómo podemos medir fitness en esos herbívoros? Entonces, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es que nosotros tenemos aquí cohortes de individuos que criamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 individuos que trajimos al laboratorio, que son larvas, que creamos en el laboratorio, y después ese individuo vivió solo un día y se murió. El individuo que ven aquí abajo vivió por 2 días, murió. Ese individuo vivió por 3 días y se murió como larva. Ese individuo acá vivió un poquito más, ¿no? Larva, después pupó, se convirtió en adulto y vivió por unos días más. Y ese fue el que vivió más tiempo de la cohorte, ¿no? Entonces, si uno organiza los individuos desde el que vivió el tiempo más corto al que vivió el tiempo más largo, tenemos esa curva que está acá, que es la ecuación, en la ecuación fundamental es la derivativa que vieron ustedes, en la ecuación fundamental, ustedes ven aquí la integral, es básicamente esa curva, el área debajo de la curva que está acá. Entonces, pero en este caso es bien interesante porque la función de supervivencia no es una función matemática, es una función empírica. Ahora que los adultos de esos individuos de esa cohorte van a empezar a reproducirse, podemos contar el número de larvas que nacieron de cada uno de esos individuos, ¿no? Y entonces, si nosotros tenemos aquí esa curva de fecundidad de individuos producidos, tenemos MX, que es fecundidad, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un estimado de LX
supervivencia, y MX, fecundidad, podemos estimar fitness, que es la tasa de crecimiento poblacional instantáneo para esa cohorte. Y tenemos que recordar que siempre fitness se mide en un ambiente. Excelente. Aquí tenemos el laboratorio en la selva y aquí están cada una de las cajitas que ven ustedes ahí, contiene un individuo de estos insectos herbívoros que están alimentándose en una dieta particular y después van a diferentes incubadoras y después medimos temperatura. Entonces, y aquí tenemos unas cajitas acá donde estamos midiendo fecundidad. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es que les voy a mostrar datos de 4 insectos herbívoros que se alimentan de 3 plantas nativas y 5 plantas exóticas, y vamos a medir fitness en las plantas nativas y las exóticas. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es un juego de datos que se obtuvo después de 2 años de seguir el horario de nacimiento y muerte de miles de individuos para 4 especies de herbívoros que se están alimentando en 2 o 3 diferentes plantas nativas y exóticas para estimar R pequeño, el fitness de esas especies, de esas poblaciones en diferentes plantas hospederas. Aquí tenemos los resultados para la primera especie. Y lo que yo quiero ustedes es que se enfoquen en las figuras en la parte de arriba. Tenemos la función de supervivencia empírica, tenemos fecundidad y tenemos fitness, R pequeño, ¿no? Entonces, la parte de arriba es la planta nativa y tenemos crecimiento poblacional. Y estaremos en problemas si después de hacer el experimento los herbívoros creados en el laboratorio tienen, la población no puede crecer, ¿no? Pero lo que es súper interesante es que quiero que ustedes vean los datos para las 2 exóticas acá abajo, ¿no? Entonces, en los 2 casos, tenemos crecimiento poblacional. Esos herbívoros parecen estar preadaptados a esas plantas exóticas. Aquí tenemos los resultados para otra especie, planta nativa, crecimiento poblacional, planta exótica, crecimiento poblacional, pero en esa planta exótica tenemos que las poblaciones no pueden mantenerse. Tenemos decrecimiento poblacional. Tenemos otra especie acá, crecimiento poblacional en la nativa y en la exótica. Y aquí tenemos otra historia, ¿no? Crecimiento poblacional en la planta nativa, pero esos herbívoros no pueden sobrevivir en las plantas exóticas. Entonces, adaptación o ajuste ecológico. Bueno, tenemos por lo menos 3 instancias en las que tenemos que los herbívoros van a tener que pasar por un proceso de adaptación para obtener fitness en esas plantas hospederas. Pero lo que es súper interesante es que para varias de esos casos tenemos ajuste ecológico. Básicamente tenemos crecimiento poblacional en especies que fueron introducidas a pesar de que los herbívoros nunca interactuaron con esas especies por lo menos desde los últimos 40 millones de años. Entonces, esto demuestra que las interacciones planta-herbívoro son muy, muy, muy plásticas. Ok, ahora quiero hablar un poco sobre estos estudios de demografía, pero también de los límites térmicos a diferentes elevaciones y latitudes. Bueno, como ya les dije, nosotros tenemos la forma ideal para estimar las respuestas de organismos a cambio climático sería poder viajar a lo largo de estos gradientes altitudinales, ir a diferentes latitudes, a diferentes elevaciones y poder realmente medir fitness. Entonces, cuando a mí me dieron ese trabajo aquí en la Universidad de Connecticut y estaba remodelando mi laboratorio, los arquitectos me dijeron, bueno, ¿usted qué quiere que construyamos acá? Y entonces yo le dije, mire, yo quiero una máquina en la que yo puedo simplemente abrir la máquina, meterme en esa máquina y estar en cualquier lugar del mundo y poder medir fitness en cualquiera de esos ambientes. Y los arquitectos dijeron, ¿usted de qué está hablando, no? Entonces yo le dije, mire, lo que yo quiero es una, yo quiero esto, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes han visto Doctor Who, que es un viajero del tiempo, ¿no? Él es un Time Lord que viaja por la galaxia utilizando esta nave espacial que se llama el TARDIS, el Time and Relative Dimension in Space Machine. Y la idea es que uno puede meterse en el TARDIS y puede estar en cualquier lugar y realizar experimentos. Entonces, eso es lo que yo quería. TARDIS existen, pero son súper, súper caros. Uno puede comprar cámaras para simular cualquier ambiente en la Tierra, en el laboratorio, pero son súper costosos. Entonces, lo que yo decidí fue hacer mi propio TARDIS. Entonces, quiero presentarles mi proyecto que se llama el Laboratorio de Cambio Climático e Interacciones de $500. Y la idea de este proyecto es diseñar equipo que sea barato y que nos permita medir
límites térmicos y demografía de ectotermos en diferentes elevaciones y latitudes. Aquí tenemos una foto de uno de los talleres que hicimos en México para ese proyecto, y la idea es que nosotros traemos equipo, discutimos con los estudiantes qué es lo que quieren hacer, y después de eso, entonces, lo que hacemos es construimos las máquinas. Entonces, después dejamos las máquinas en el laboratorio donde estuvimos haciendo el taller, y después los estudiantes pueden desarrollar los diferentes estudios. Entonces, aquí tenemos ejemplos de diferentes aparatos que diseñamos en estos diferentes talleres. Aquí tenemos la máquina para medir CTmax, la temperatura a la que los escarabajos se máxima, a la que los herbívoros se desmayan. Pero también tenemos una mini refrigeradora que puede medir la temperatura mínima a la que los insectos dejan de responder. Aquí tenemos otro diseño, un Arduino, un controlador de temperaturas Arduino que se puede conectar a cualquier refrigeradora que ustedes pueden comprar donde están y ajustarlo con un calentador que es súper económico y es una incubadora que se puede construir en cualquier lugar por el costo del refrigerador y como $40 más. Aquí tenemos otro ejemplo de otro aparato que hicimos nosotros, y es para simular cambio climático en el campo. Entonces, lo que tenemos es, esa es una de las hojas enrolladas, y nosotros tenemos ahora un experimento de calentamiento donde tenemos las comunidades de artrópodos viviendo en las hojas enrolladas de esas plantas, y podemos simular cambio climático utilizando esos calentadores. Bueno, y aquí tenemos nuestro equipo construyendo el TARDUS en Costa Rica, ¿no? Entonces, quiero darles la bienvenida al proyecto TARDUS en Costa Rica y en diferentes lugares. Por ahora, tenemos un TARDUS aquí en la Universidad de Connecticut y vamos a empezar a trabajar en las White Mountains para tratar de comprender cómo el cambio climático va a afectar insectos en gradientes latitudinales. Tenemos otro con mis colegas en México que están trabajando, el de Costa Rica, y también tenemos uno en Barro Colorado Island, donde mis colegas en Smithsonian construyeron el mismo, replicaron el TARDUS en Panamá. Ok, y ahora, para terminar, quiero introducir un nuevo proyecto en el que estamos trabajando, que llamamos redes demográficas. Entonces, aquí tenemos ejemplos de redes de interacción planta-polinizador. Tenemos dispersores de semillas o, como yo les hablé hoy, interacciones planta-herbívoro. Entonces, usualmente las redes de interacciones bipartitas asumen que observando la visita de un polinizador a una flor o un frugívoro alimentándose de un fruto o un herbívoro encontrado en una planta, está asociada, esa frecuencia está asociada a fitness, que es lo que yo creo, pero ustedes saben que eso no es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros estimar el fitness o la aptitud darwiniana asociada a la visita de una abeja a una flor o de un tapir alimentándose de un fruto o de un herbívoro que está simplemente que fue observado alimentándose de una planta? Para eso lo que tenemos nosotros que hacer es obtener estimados de fitness. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros ahora es que estamos calculando redes demográficas. Entonces, aquí tenemos la primera red demográfica y la idea es que las líneas que conectan quién come qué no son simplemente presencia, ausencia o frecuencia de observaciones, es fitness, es aptitud darwiniana. Entonces, aquí tenemos 4 especies de herbívoros, tenemos alimentándose de 4 especies de plantas y las líneas representan si tienen crecimiento poblacional o decrecimiento poblacional. Y básicamente aquí podemos aprender diferentes cosas, ¿no? Aquí tenemos un herbívoro que se alimenta de 3 plantas hospederas y tiene crecimiento poblacional en todas las plantas. Pero si vemos a este herbívoro acá, que se está alimentando de 3 plantas hospederas, básicamente tenemos interacciones positivas con una planta hospedera, pero tenemos interacciones negativas. No hay fitness en esas otras 2 especies de plantas. Esa sería una especie que podríamos catalogar como una especie especialista críptica. Bueno, y aquí tenemos la distribución altitudinal de los diferentes herbívoros en este gradiente altitudinal. Y lo que estamos haciendo es que estamos obteniendo fitness para todas las poblaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, este herbívoro que se encuentra distribuido a lo largo del gradiente altitudinal, pero también nosotros podemos usar marcadores genéticos para identificar la distribución altitudinal de diferentes haplotipos de esos herbívoros. Y les voy a mostrar un ejemplo de, por ejemplo, qué es lo que estamos haciendo ahora para hacer redes demográficas a lo largo de ese gradiente altitudinal. Pues aquí tenemos, como todos recordarán, LX, las funciones de supervivencia,
a diferentes temperaturas. También estamos midiendo fecundidades para esas poblaciones y para todos los diferentes herbívoros en esta montaña. Y al final lo que vamos a hacer es que vamos a obtener redes demográficas. Ok, entonces en conclusión, las interacciones a diferentes elevaciones están en peligro, no solamente por pérdida de hábitat a través de cambio climático, pero también porque hay un mayor potencial de coexistencia debido a una especialización en el rango de dieta a mayores elevaciones y una reducción de la tolerancia térmica a mayores temperaturas en herbívoros que están a mayor elevación. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Si quieres, creo que nuestros organizadores prefieren que cierres la presentación. Tengo un anuncio, ¿no? Ah, otro anuncio. Ahí tienen la diapositiva, ¿no? Hay muchas oportunidades aquí en la Universidad de Connecticut, ¿no? Entonces, si ustedes estudiantes quieren buscar un doctorado, una maestría, por favor, visiten nuestro sitio web. Nosotros estamos, tenemos un equipo de investigadores trabajando en diferentes temas de cambio climático, interacciones, pero tenemos un departamento que es muy, muy, muy fuerte también en biología organísmica. Entonces, por favor, sería súper, súper interesante si ustedes tratan de contactarnos y yo puedo también ayudarles a ustedes a darles algún consejo si están pensando en hacer un doctorado en Estados Unidos. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu generosidad y por ese anuncio. Entiendo que la Universidad de Connecticut ha sido, pues, en el pasado y ahora, pues, en el pasado que yo conocía y en el presente que estoy conociendo, tienen bastante biología tropical. Sí, definitivamente. Entonces, hay una organización que se llama la Organización para Estudios Tropicales, que es donde está, que es la organización que está a cargo de las estaciones biológicas de las que les hablé hoy. Uh-huh. Y la Universidad de Connecticut es la institución casa de la Organización para Estudios Tropicales. Entonces, nosotros tenemos interacciones con estaciones biológicas en Costa Rica y en Sudáfrica. Muy bien. Entonces, miren qué interesante. Bueno, muy interesante tu charla. Tenemos todo para aprender, para entenderla con detalle. Pero yo quisiera saber cómo, yo entiendo que hablaste mucho de las interacciones, mientras que aparecen las preguntas del público, yo estoy aquí mirando el YouTube. Las interacciones pues son multipartitas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, entiendo yo que trabajabas con sigiberales, no únicamente con heliconias, sino con varios géneros. Pero digamos que ¿cuál es el efecto? Los efectos se ven replicados a toda esa cadena trófica. Entonces, yo me imagino, voy a poner el ejemplo con el tuyo y después podemos pasar al mío. Entonces, hay una serie de aves que polinizan las heliconias y las heliconias a su vez tienen una serie de herbívoros y esos herbívoros tienen unos parasitoides que se aprovechan de ellos. Entonces, ¿todas esas redes tú crees que están afectadas por la especialización que se da en los organismos o hay algún punto de la red que es, o sea, por ejemplo, las aves son menos afectadas por la especialización o todas las partes son igualmente afectadas? Sí, bueno, realmente no sabemos, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto con plantas y estamos midiendo límites térmicos de fotosíntesis para todas las ingibrales en el gradiente altitudinal, ¿no? Entonces, realmente, nosotros no sabemos si realmente los diferentes niveles tróficos van a ser más o menos afectados. Nosotros tenemos alguna información, ¿no? Pero entonces nosotros estamos haciéndolo como por diferentes partes. Entonces, tenemos un estudiante
está que es una ecóloga ecofisióloga de plantas, está trabajando en diferentes preguntas sobre cómo cambio climático va a afectar los límites térmicos de las jengibrales. Entonces tenemos medidas, por ejemplo, de cómo, de qué tan resistente es fotosíntesis a diferentes temperaturas. Y hay una forma de hacerlo que es como el CTmax, pero con las hojas, ¿no? Y al parecer las especies que están a mayor elevación tienen mayores límites térmicos que las de abajo, que es lo opuesto a lo que esperábamos, ¿no? Ahora, para los herbívoros, nosotros tenemos que las especies de tierras altas tienen fitness, están localmente adaptadas a temperaturas frías y con un cambio de temperatura de 2 grados centígrados, las poblaciones van a empezar a declinar. Y es un artículo que, acaba de salir en The American Naturalist, donde pusimos a prueba si realmente como el fitness de las poblaciones a diferentes elevaciones pueden ser afectados. Ahora, para el tercer nivel trófico, que son los depredadores, tenemos experimentos donde tenemos esos experimentos de calentamiento y al parecer, cuando uno cambia la temperatura, hay diferentes procesos, ¿no? En algunos casos puede aumentar el número de depredadores generalistas y desaparecen los depredadores especialistas. Entonces es muy complejo, ¿no? Tenemos un montón de proyectos que están sucediendo y eventualmente vamos a tratar de conectar todos los diferentes componentes con los estimados de fitness en el laboratorio para los herbívoros. Y esa es la forma de realmente saber cuáles son los procesos que están afectando más la actitud darwiniana de las comunidades de herbívoros, ¿no? Una pregunta. Otra pregunta. Del público, por favor, me hacen preguntas. Yo estoy aquí pendiente de las preguntas de ustedes en el YouTube, porque tu presentación está pasando por YouTube. La otra pregunta es, aunque tenemos un pequeño diferencia de tiempo, la otra pregunta es, ¿cómo se miden las poblaciones esas redes? Yo las redes tróficas más o menos las entiendo, pero claro, son relaciones puntuales, ¿no? ¿Cómo se miden las relaciones de las comunidades, de lo que tú decías, de las poblaciones? ¿Cómo miden las relaciones de las poblaciones a los diferentes niveles de altitud? ¿Qué metodología utilizas? Sí, nosotros tenemos, los estimados de fitness son hechos en el laboratorio. Entonces, son básicamente las tasas fundamentales vitales de los organismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sé qué tanto pueden vivir en un ambiente que tiene todos los requerimientos alimenticios, lo único que cambiamos es, por ejemplo, la temperatura. O solamente le damos una dieta y diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, son preguntas que están más asociadas como cuál es la respuesta a los diferentes ambientes, pero es en ambientes controlados, ¿no? Entonces, esa es la forma como de entender esos procesos puntuales. Ahora, tratar de entender realmente cuál es la respuesta general de las comunidades en sistemas naturales, esa es la gran frontera para poder entender actitud darwiniana, ¿no? Sí. O sea, nosotros tenemos los pocos estimados de actitud darwiniana en diferentes ambientes para organismos silvestres, que no es Drosófila o que no es C. elegans o algo así, fueron hechos en el laboratorio. Sí. Pero la siguiente frontera es poder entender selección y fitness en ambientes naturales, y es súper complicado, ¿no? Sí, es difícil. Bueno, es más fácil trabajar con insectos que con las aves o cosas así. Bueno, yo tenía mi otra pregunta, pero vamos a pasar a una pregunta de un estudiante. Daniela Londoño pregunta. Aunque presentas que las especies de plantas exóticas brindan la posibilidad, la pregunta es, ¿qué existen desventajas en que los insectos dependan de plantas exóticas? Imagino que esa pregunta tiene que tener una parte, ¿hay insectos que dependen de plantas exóticas y qué desventaja puede tener eso para esos insectos? Bueno, en ese caso, los insectos herbívoros se alimentan de plantas exóticas, pero las plantas nativas están ahí también, ¿no? Y nosotros tenemos un montón de experimentos de preferencia, de oviposición,
Es bien extraño porque realmente no es tan, tan sencillo entender que, si es bueno o es malo, ¿no? Para los herbívoros. Es básicamente, nosotros sabemos que ellos pueden tener crecimiento poblacional con especies que nunca interactuaron por 40 millones de años, empiezan a alimentarse a ellos y tienen crecimiento poblacional, ¿no? Ahora, imagínense que las especies nativas desaparecen, pueden utilizar las exóticas, ¿no? Entonces eso podría ser una ventaja. Sí. ¿Correcto? Entonces es una perspectiva que también muchas especies exóticas tienen beneficios para organismos nativos. Desde abejas, por ejemplo, no sé, ahorita está empezando la primavera acá y todas las plantas que florecen al principio de la primavera, que son súper importantes para las abejas nativas, muchas de ellas son plantas de jardín que fueron traídas de Europa, ¿no? Cierto. Sí. Cierto, muchas de nuestras abejas también visitan las flores exóticas de los jardines que plantamos y que son, muchas de ellas son exóticas. En cuanto a la especificidad de las relaciones planta-herbívoro, tú conocerás que hay muchos, que se ha trabajado mucho, un estudiante de Bob Marquis, el que ahora está en FIU, el doctor Diego Salazar Amoretti, trabajó en la especialización porque hay una hipótesis que dice que a menores latitudes, más cerca del Ecuador, hay mayor especialización de los herbívoros. ¿Cómo crees tú que pueden, que si tú hicieras, si tú repitieras este trabajo de rango altitudinal a diferentes latitudes, desde México hasta Colombia, digamos, si vamos a hablar de los trópicos, se vería muy afectado el sistema porque hay mayor, porque, bueno, hay algunos datos que dicen que hay mayor especialización en los trópicos? Sí, yo soy colaborador con Diego y hacemos ecología química con cingiberales también, ¿no? Él es parte de un proyecto que tenemos también en Costa Rica y él trabaja con nosotros también en la selva, ¿no? Yo conozco a Diego desde que yo era estudiante también. Y el trabajo de él con Piper era súper interesante porque él se fue a lo largo del gradiente latitudinal desde México hasta Perú y Bolivia. Y él lo que hacía era que hacía parcelas y él contaba las especies que estaban en cada Piper y veía si estaban más especializadas o no. Ahí viene mi crítica, que es lo que yo también he hecho con los escarabajos de las cingiberales, ¿no? Contar número de individuos en una planta realmente significa especialización o generalización. Miren, por ejemplo, el ejemplo de las redes demográficas, ¿no? Una especie se alimenta de tres especies de plantas, solamente obtiene fines en una, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Realmente nosotros no sabemos si es... Ahora, mi predicción es, porque yo también he trabajado en México y el límite norte de la distribución de estos escarabajos es en Veracruz, en los bosques montanos, porque es bien extraño, ¿no? Uno tiene los bosques tropicales, suben al norte y los bosques húmedos tropicales de tierras bajas terminan en los Tuxtlas, pero el bosque montano sigue hacia el norte y llega casi, casi, casi como a Tamaulipas, ¿no? Y ahí está la última especie de escarabajo y la especie de heliconia que tiene la distribución geográfica más al norte, y es solo una especie de heliconia. Entonces, posiblemente es una combinación de que tenemos menos especies de plantas hospederas y menos especies de herbívoros. Pero yo estoy seguro de que si yo introduzco una heliconia o 10 heliconias de Colombia, que es súper diverso, yo puedo criar esos herbívoros en muchas de las heliconias también y van a obtener fitness. Entonces, entonces la pregunta es, ¿qué es generalización y qué es especialización, ¿no? Muy buena pregunta. Uh-huh. Bueno, yo estoy esperando aquí más preguntas del... y el trabajo de rangos altitudinales y resistencia térmica de las diferentes... de los diferentes miembros de este grupo... de esta interacción también son interesantes, ¿no? Entonces, una amiga mía que nunca publicó trabajaba si el rango altitudinal de los murciélagos tenía más que ver con su resistencia térmica o con la distribución de su comida, que si no encontraban comida que les interesara más alto, pues entonces no estaban presentes allí. Uh-huh. Estos temas de altitud
deberían ser de muchísimo interés en este país, lleno de, en nuestro país, lleno de montañas, pero desafortunadamente poco los hemos estudiado. Bueno, los estudiantes en este momento no tienen más preguntas. Yo tendría todas las preguntas del mundo, pero primero me tengo que leer uno que otro de tus artículos para no hacerte preguntas. Por ejemplo, cuando hacías las relaciones utilizando códigos de barras, lo que hacías era, para saber un insecto qué era lo que comía, le mirabas qué era el código de barras de las plantas para saber qué era lo que comía. ¿No es cierto? Correcto. Entonces, ese tipo de cosas resultan bien interesantes. Pero después de que lea tus artículos, te buscaré para más preguntas. Por el momento quiero una pregunta para nuestros estudiantes. ¿Cuál sería una de las recomendaciones que tú le darías a los estudiantes para que... Entonces, yo hago esa pregunta y tengo que explicar a qué me refiero. Para que tengan éxito en lo que haces. Entonces, éxito no necesariamente es porque logró publicar los mejores papers, sino que lo hace y se lo goza y es feliz. Entonces, cuéntanos qué recomendación tendría para nuestros estudiantes. Bueno, yo una cosa que hice para la primera vez que yo salí de Colombia para arrancar mi carrera, fue yo terminé mi pregrado y la Organización para Estudios Tropicales, que es la organización de la que yo les hablaba, que tiene las estaciones en Costa Rica y en Sudáfrica, es un consorcio de 60 y tantas instituciones, universidades, centros de investigación, incluyendo la Universidad de Connecticut, Smithsonian. Ellos tienen cursos de campo. Entonces, lo que yo hice fue que yo, cuando terminé el pregrado, solicité admisión en el curso de Ecología y Conservación de la Organización para Estudios Tropicales y ellos dan becas, ¿no? Entonces, la idea es que uno va a, cuando lo aceptan en el curso, es un curso que es, ahora creo que son como 8 semanas, algo así, no me acuerdo qué tan largo es ahora, pero es un curso donde van a diferentes sitios en todos los diferentes ecosistemas en Costa Rica, llegan a un sitio, traen un grupo de profesores, hacen un proyecto con los estudiantes en el campo y después los estudiantes hacen un proyecto solos, pero con la asesoría de los profesores que están ahí. Y entonces, después de eso, se van a otra estación biológica en otro ecosistema y repiten el ejercicio. Y es básicamente así como 1.5 meses de hacer eso, escribir artículos científicos. Entonces, mi recomendación sería, si los estudiantes están interesados en seguir una carrera de investigación en biología tropical, ese sería un buen punto de arranque. Y ese curso lo están enseñando desde 1960. Hay un profesor que se llama Dan Jansen, que él se inventó ese sistema educativo, ¿no? Entonces, ir a Costa Rica y no es estar en el salón, por la noche hay charlas, hay análisis de datos, pero uno pasa todo el día en el campo buscando la forma de hacer preguntas científicas interesantes. Entonces, esa sería mi recomendación, que todo el mundo visite la Organización para Estudios Tropicales y piensen en esa opción. Ciertamente, y muchos de esos colegas con los que pasaste 8 semanas continúan siendo tus colegas por muchos años por venir. Uh-huh. Y yo no voy a confesar sobre cuántos años he tenido esos colegas de los cursos, pero son clave. Esas oportunidades hay que aprovecharlas. La otra sería, ya nos dijiste que en la Universidad de Connecticut hay oportunidades. ¿Qué es lo más importante que los estudiantes tienen que tener en cuenta cuando están buscando, además de enriquecerse con ese tipo de cursos, qué es lo que ellos tienen que tener en cuenta cuando están buscando una opción de posgrado en el extranjero? Yo creo que lo primero es pensar en cuáles son los intereses y buscar un investigador que haga investigación que ellos encuentren interesante, ¿no? Más que la universidad. Y después de eso, yo creo que contactarlos, no amilanarse, simplemente mandarles un correo electrónico presentándose y yo estoy seguro que los profesores van a estar súper interesados de tener estudiantes del país más biodiverso contactándolos para que puedan hacer investigación.
Súper. Ahora, una cosa que nosotros hemos hecho ahora aquí en la Universidad de Connecticut es que nosotros ya no pedimos el GRE, que es el examen ese general para admisiones. Y eso fue una cosa que yo traté de hacer desde el comienzo, porque yo creo que es una barrera principalmente para personas en Latinoamérica, porque es súper costoso para estudiantes extranjeros. Entonces, ya no pedimos el GRE. Pero sí es muy importante, si pueden demostrar sus capacidades, por ejemplo, en la forma de una publicación y otras de esas, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Entonces, sí, yo creo que eso fue parte de la discusión. Entonces, el mejor predictor de éxito de un estudiante es llegar con una publicación, por ejemplo, más que tener un GRE perfecto o las notas de la universidad. Bueno, entonces, a mí me encanta cuando los de afuera siempre le creen más al que pregona de fuera que el de dentro. Entonces, muchísimas gracias por todas sus recomendaciones, por toda tu investigación. Estamos haciendo una investigación de Piper a diferentes altitudes en el Caquetá. Entonces, de pronto te contactamos para hacer una lluvia de ideas. Súper. Muchísimas gracias por todo. Nos despedimos ahora y que tengas un feliz día. Bueno, muchísimas Esperamos gracias. Verte por acá. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Universidad Militar Nueva Granada. Compromiso granadino con la excelencia. El inicio de la Universidad Militar Nueva Granada se remonta a 1962, cuando la Escuela Militar José María Córdoba comenzó a ofrecer los programas de Ingeniería Civil, Economía y Derecho como complemento a los dos últimos años de su formación profesional y militar. En 1978, como fruto de la concepción idealista de un sector del cuerpo médico del Hospital Militar Central, se organizó la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, que inició labores en el primer semestre de 1979. En 1980, mediante el Decreto Ley 84, la universidad empezó su fase de desarrollo institucional, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional. El 28 de julio de 1982, por medio de la resolución 12975, se le dio reconocimiento como universidad, bajo la denominación de Universidad Militar Nueva Granada. Para el año de 1984, la UMNG se trasladó para la carrera 11, número 10180, de Bogotá, Colombia, lo que condujo a que se ubicara la sede central en uno de los sectores estratégicos de la ciudad. Posteriormente, con la Ley 30 de 1992, se organizó el Servicio Público de la Educación Superior en el país y en su artículo 137 se reconoció a la universidad como una unidad administrativa especial. En el 2003, cambió su personería jurídica por medio de la Ley 805, constituyéndose en un ente universitario, autónomo del orden nacional, con régimen orgánico especial y centrada en la educación superior, orientada a apoyar académicamente a miembros del sector defensa, en actividad o retiro, a sus familiares y a los particulares. En el 2009, la Universidad Militar Nueva Granada integró la sede campus Nueva Granada, ubicada en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, para ofrecer un espacio moderno con los últimos avances tecnológicos, así como para fortalecer las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección y extensión social en la región de la Sabana Centro, en un trabajo permanente de transformación como un laboratorio vivo y amigable con el medio ambiente, con un paisaje que se conjuga con la tranquilidad y la armonía.
Este campus es un lugar privilegiado al tener el avistamiento de aves, un espacio en armonía con sus zonas verdes, así como por estar alrededor de un gran número de humedales que son de vital importancia para la región, los cuales forman parte de la reserva de agua de las comunidades de la región Sabana Centro. Desde el 2010, ofrece como medio de transporte el tren de la Sabana sin ningún costo, gracias al convenio entre la universidad y la empresa Turistren, el cual es de uso exclusivo para la comunidad neogranadina, lo que convierte en un bien y en un referente para los usuarios, a quienes se les garantiza seguridad y puntualidad. El 16 de julio de 2015, como un gran logro y aporte para el país, a través de la resolución 10.683, la UMNG recibió del Ministerio de Educación Nacional la acreditación institucional de alta calidad, vigente por un periodo de 6 años. A partir de lo trascendental y de los cambios del mundo, hemos aprendido a crecer, a conectarnos, a conocer y a interpretar las necesidades del entorno, para seguir aprendiendo de forma constante. Por ello, esta casa de estudios es parte sinérgica del crecimiento de Colombia, desde una mirada futurista y real, para hacer de ella una institución de educación superior pujante, creativa, moderna y modelo a seguir. En este sentido, la Universidad Militar Nueva Granada forma y orienta estudiantes en diversas disciplinas académicas para entregarle al mundo profesionales con valoradas capacidades y evidentes formas de pensamiento crítico que propenden por una conciencia de ambiente sostenible. Para ello, cuenta con 134 programas académicos de pregrado y posgrado que forman parte del proceso formativo de la universidad. Cerca de 450 docentes de planta, que son el eje fundamental de la transmisión de conocimientos en diversas disciplinas ajustadas a las necesidades globales. Más de 1.000 docentes ocasionales que apoyan el trabajo académico en las diferentes áreas del saber y así contribuyen al desarrollo y al crecimiento de la academia. 100 convenios internacionales de movilidad con universidades aliadas, los cuales se convierten en agentes motivadores para nuestros estudiantes y docentes. Variedad de grupos y centros de investigación que interactúan para generar productos de conocimiento y potenciar el trabajo investigativo y de desarrollo científico. Más de 18.000 estudiantes que integran la base estructural para fomentar esfuerzos dedicados a una profunda entrega de conocimiento que van a ser aplicados en los diferentes entornos profesionales. Más de 54.000 egresados neogranadinos entre personal civil y graduados del sector defensa. Más de 100 laboratorios de punta y de última tecnología para el desarrollo de las actividades académicas y de investigación. Reconocimiento nacional e internacional al ubicarse en el 19º puesto entre las 25 mejores universidades del país en investigación, según el ranking USAPIENS 2020 del segundo semestre. Gran número de patentes concebidas, como la pista de fatiga de pavimentos, el calentador solar, la planta de recuperación de agua y biocontroladores, por mencionar algunas de ellas. Esto se debe, en gran medida, al esfuerzo que viene realizando la universidad para fortalecer e incentivar los grupos de investigación y fomentar una cultura de innovación y la articulación con el sector productivo. Apoyos como los descuentos en las matrículas de los integrantes de las fuerzas militares, de la Policía Nacional y del sector defensa, así como sus familiares hasta el primer grado de consanguinidad. Seleccionados deportivos y grupos artísticos que participan en los diferentes certámenes organizados por las redes universitarias, al igual que con grupos de porras, danzas, teatro, artes plásticas y tuna, entre otros, apostándole por la ocupación adecuada del tiempo libre y por la contribución a las dimensiones física, axiológica y social de los integrantes neogranadinos. Certificaciones en las normas ISO 9001 de 2015, ISO 14001 de 2015 y OSAS 18001 de 2007 hacen gala del ejercicio denodado por contar con un sistema integrado de gestión basado en procesos que reflejan un accionar lógico y efectivo. En cuanto a tecnología, la Universidad Militar Nueva Granada, en la transformación digital 4.0, además, tiene la ardua tarea de formar a líderes del presente y del futuro, con herramientas innovadoras que puedan enfrentar la realidad cambiante del mundo laboral,
Con esta visión, el rector neogranadino, el brigadier general Luis Fernando Puentes Torres, promueve cambios de la manera como se vienen enseñando y nuevos espacios que transforman la institución en una universidad digital 4.0. En relación con la formación virtual o a distancia, la universidad, a través de su Facultad de Estudios a Distancia, en el marco de su destacado papel en el Plan Padrino, ha acompañado a 4 instituciones de educación superior: la Fundación Universitaria CAFAM, UNICAFAM, Bellas Artes, Institución Universitaria del Valle y la Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios, Élite, para apoyar sus actividades académicas en la modalidad no presencial. También se debe resaltar algunos logros obtenidos por los estudiantes, egresados y docentes neogranadinos. Por ejemplo, la alumna María Angélica Bernal Villalobos, del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, ha participado en gran cantidad de eventos deportivos del país y del extranjero para lograr el nivel deportivo y competitivo que hoy en día posee como tenista de campo en la modalidad de silla de ruedas, y Luis Alejandro Cardona Rincón, del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, fue uno de los colombianos que representó a la región latinoamericana en la final mundial de la competencia Huawei ICT América Latina 2019-2020. Entre los egresados reconocidos se destacan Alexander Nieves Suárez, del Programa de Ingeniería en Mecatrónica, que participó en Titanes Caracol 2020 y obtuvo el primer puesto en la categoría Tecnología e Innovación, organizado por Caracol Televisión S.A., gracias al dispositivo Vigo, un sistema luminoso LED para ciclistas y motociclistas que contribuye a prevenir accidentes de tránsito para estas personas, y del médico Carlos Alberto Rivero Gómez, quien desarrolló un tratamiento para curar a los afectados contra la COVID-19. De los docentes destacados se resalta la labor de la doctora Astrid Rubiano Fonseca, miembro de la Asociación Colombo-Francesa de Investigadores, COLIFRI, quien fue galardonada con el Premio Internacional L'Oréal UNESCO del programa Por las Mujeres en la Ciencia. En cuanto a la labor social, sobresale el trabajo articulado entre la Fundación Dos Peces y la Universidad Militar Nueva Granada, con lo que se ha logrado llevar alimentos para más de 3.500 familias y así dejar una huella para las comunidades más necesitadas en la Alta Guajira. Además, se espera contribuir en la construcción de una escuela y de un aula de educación superior a través de la Facultad de Estudios a Distancia para las futuras generaciones de la comunidad Huayú. La Universidad Militar Nueva Granada, en consecuencia, es reconocida por su alta calidad y excelencia académica en los ámbitos nacional e internacional, gracias al fomento de la reflexión, la creatividad, la investigación y la innovación desde una perspectiva global, lo cual también se refleja en sus 21 programas acreditados en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional, además de los registros calificados con alta pertinencia en el sector productivo. Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos.